¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy el Xavi, no, nuevo gameplay. Efectivamente, papayines, pues bueno, por fin estamos lo que es en el tanto esperado videojuego del GTA, papayines. Efectivamente, estamos aquí en lo que es en el tanto juego esperado de GTA, que ya me habían pedido varios suscriptores. Me habían pedido que ya subiera algo de GTA, así de que bueno, tuve un poquito de dinero para poder comprarlo. Efectivamente, señores, así de que pues bueno, estamos aquí lo que es en el menú principal de GTA Online, donde me pide que tenga que registrar a lo que es mi muñeco. La verdad no sé cómo está el desmadre, yo veo que muchos modifican sus muñecos. Yo no sé cómo es que lo tenga que hacer. Así de que pues bueno, espero que me lo puedan dejar aquí abajo en los comentarios, cómo es que puedo modificar a mi mono. Y pues bueno, ya sobre eso poder seguir avanzando, vaya, ¿no? Así de que pues bueno, ahí está lo que es, bueno, que está disponible supuestamente lo que es mi nombre. Bueno, en este caso lo que es mi apodo, Xavid GR. Le voy a dar ahí, y pues bueno, a ver, aquí me dice que tengo que elegir lo que es un estilo de vida, lo cual, bueno, ya la había yo anteriormente, ya había, más o menos había estado vagando, ya sea bien, en lo que era en el menú, y prácticamente no he encontrado absolutamente nada de cómo se manejaba. Así es de que, pues bueno, entonces aquí en el estilo de vida, pues realmente no sé cómo esté lo que es el desmadre, aquí en lo que es en el estilo de vida. Entonces, bueno, aquí en lo que es en los orígenes, qué pedo. Aquí lo que son los orígenes, pues tampoco no sé ni qué chingados, son los abuelos supuestamente. Y en el aspecto, bueno, a ver, según aquí en los orígenes, a ver, vamos a ver, durmiendo, pero qué pedo, o sea, durmiendo, eso qué significa, todo eso qué significa. Yo la neta no sé qué pedo con este juego, la verdad es que no era así como que algo que realmente me interesara, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es el aspecto, tengo 25, ok, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a quitarnos algunos años. Y pues bueno, lo que es bueno, a ver, primero y antes que nada, a ver, espérenme. Que, ok, obviamente, qué pedo, pero hace rato me había salido otro. Hace rato me había salido otro, ¿no? ¿O qué pedo? Abuelos, mamá y papá. A ver, estilo de vida. Aspecto. Orígenes. A ver. ¿Dónde era? Ah, ya sé. No, espérame. Ok, a ver. Está abandonado crear personaje. Sí, está bien. Ok, a ver. Ese no sé qué pedo. No sé si tenga que ver algo, o es lo mismo, o qué show, me va a aparecer la misma mujer, o qué onda. La verdad es que realmente no lo sé. Ah, este es un güey. Pues no sé qué pedo ahí con ese compa, pero... A ver, orígenes... Orígenes, masculino, mi sexo. Masculino o femenino... Ok. Semejanza materna. Padre de tu papá. ¿Qué pedo, güey? A ver, vamos a elegir el otro. A ver, ¿qué pedo? A ver, este de acá. A ver, se supone que aquí... Ah, miren, ya me apareció otro. ¿Qué pedo? Un nigga. A ver, otra vez. Ya me apareció ahora este. Ah, ¿qué pedo, papá? ¿Y en ese? ¿Qué pedo, eh? A ver, otra vez vamos a regresarnos y seleccionar otra vez. A ver, ahora qué me aparece. ¡Ay, güey! Este, me quedo con este. Por lo menos, bueno, si vamos a hacer algo, pues que sea por lo menos algo con estilo, ¿no? Así de que, bueno, esos son los orígenes, ese es el aspecto.
Bueno, a ver, sexo, obviamente es masculino, femenino. Ok, me parece perfecto. Entonces. Ok, bueno, ahí estamos. Y vamos a darle. No. Ok, estilo de vida. Ok, perfecto. Opciones. Aspecto. A ver, edad. Tengo 25. Pelo, casquete corto. No veo, realmente no veo así como que mucho. A ver, qué pedo, güey, estilo hipster. Raya de lado. A la madre, güey, qué pedo con mis entradas, güey, no mames, qué pedo. Casque, bueno, cabello corto, de motociclista, güey, qué pedo. A ver, este qué pedo. Vámonos, reques, Con gel, güey, qué pedo. Ok, peinado corto. A ver. Peinado corto, ok, a ver, parado. Igual y me late este, pero no está muy chido, así que digamos, Ok, a la César, güey, qué pedo. De grafilado, vámonos, Ricky, de grafilado. Ea, papayín, ea. Rastas, largo. Eso no me agrada mucho. Casquete corto es el que teníamos hace rato. Y es el que normalmente yo siempre me suelo hacer. Ya sea bien el casquete corto. Y pues bueno. Ok, me había gustado este de degrafilado. Se ve medio acá coquetón y todo el pedo, ¿no? Más o menos. Color de pelo, pues obviamente ahí lo vamos a poner así. Déjame ver. Ok. Castaño claro, pelirrojo, rubio. Yo digo que el negro, ¿no? Barba, rasurado, barba reciente, así como mi barba más o menos, que se vea. Ahí más o menos así que se vea mi barbilla, ok, perfecto. Sombrero, sin sombrero, con sombrero, nada, sin sombrero y lentes, ok, perfecto. No, esos de gota están perfectos. Ok, color de pelo, no, bueno, ok, eso ya está. Me parece perverso. A ver, vamos a ver, ¿creen que se pueda más la barba? A ver. No, ¿verdad? Ahí está, no. Bueno, es que ese tipo de barba como que no va ese tipo de barba, ¿no? A ver. ¿Qué es barba de varios días? Ah, chinga, barba de varios días, güey, qué pedo. Barba de varios días. Ok, mostacho. Pues igual eso me hubiera convencido, pero no, la neta es que no. Así de que bueno, yo creo que le voy a dejar esa, porque es casi por lo regular cuando me gusta traerla así como que más así como que finita, ¿no? Así de que pues bueno, ahí está, y ahora sí, dice, guarda el personaje que creaste y únete a GTA Online. Pero bueno, yo quiero ver si realmente puedo generar mi propio muñeco. O sea, ¿por qué tengo que quedarme con ese o qué pedo? O sea, es que la verdad no lo entiendo. Orígenes, a ver, no, espérame. Acá en orígenes. Se supone que igual y puede ser. A ver, ¿por qué me quitaron mis lentes? De hecho, no lo... Padre de tu mamá, padre de tu papá. Ah, esos son los aspectos. Ah, mira. Pero, por ejemplo, si yo no quiero... Bueno, sí, obviamente, ¿no? Pero quiero cambiarle, no sé. A ver, madre de tu mamá. A ver, así, ¿no? Como suponiendo que sea así, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, ¿qué pedo? Se ve medio enojada la ruca, ¿no? ¿O qué pedo? Semejanza materna. Ah, ya. Ok, mi abuelo. Pues, es que realmente, a ver, digamos que sea así, suponiendo, ¿no? Y el abuelito 2, ándale, así, o sea, digo, tampoco no soy tan negro, qué pedo, carnal. Entonces, pues bueno, ok, ahí está. Y semejanza paterna. Ajá, blanco por completo, pero ne, no soy tan blanco. Así de que, bueno, tu semejanza. Ok, esa es la semejanza. Entonces, vamos a ver, la boca como que no me gusta, no sé cómo está este pedo. Es que como que la boca no me late.
Pero no sé qué pedo, no sé si así tengan que ser todos o qué show, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, creo que así se ve un poquito mejor, ¿no? Creo que así se ve un poquito mejor. Y acá, ahí está, obviamente, no, ¿por qué me quitan mis lentes? ¿Por qué me quitan mis lentes? Guardar y continuar, ok, perfecto. Y le vamos a poner aquí, Shavit GR, como siempre, ¿no? Shavit GR, ahí estamos, perfecto, listo. Pues creo que sí, así de que, pues venga, vamos a darle. La verdad es que no sé cómo es que pueda yo crear mi mono. O sea, realmente, obviamente, bueno, quiero yo creer que ya después puedo ir a lo que es la peluquería y hacerme otro nuevo corte a la barba y todo ese pedo y vuelve a cambiarme la ropa, todo ese business, ¿no? Quiero yo creer que así se puede, la verdad es que no lo sé. Así de que, pues bueno, prácticamente así como que mucho, mucho que yo le sepa, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué pedo. La verdad es que no sé ni qué onda, no sé ni a dónde tengo que ir, no sé qué tengo que hacer. La neta es que no tengo absolutamente idea de nada, papayines. No tengo ni idea de nada. Solamente jugué lo que era un poquito lo que es el prólogo para que me pudiera permitir jugar lo que era online, obviamente. Así de que, pues bueno, yo creo que si se tarda un poquito vamos a cortar aquí y vamos a regresar de nuevo ya cuando estemos en lo que es el mapa de GTA, papayines. Así de que no se despeguen de su monitor. Pues bueno, papayines, por fin entramos a lo que es el GTA Online. La verdad es que sí me costó un poquito de trabajo poder entrar a lo que era el GTA Online. Así de que, pues bueno, la verdad es que no sé cómo esté este desmadre. Vean ahí ese cliché, qué pedo. Entonces, así como que de repente digo, qué pedo, miren, miren, miren eso. O sea, ¿qué carajo es eso? Ok. Dice que hayas creado apostar por los jugadores ganadores y obtener dinero. Ok, me imagino. Ah, ok. Pero oye, se ve de la fregada esto, se ve de la fregada. Vale. Dice, puedes almacenar tu colección de coches y motos en los garages que están a la venta por todo el mapa. Ok, perfecto. Y luego, ¿qué pedo? Dice, desafía a otros en tenis, golf u otras actividades. Ok, perfecto. Vale, dice, desafía. Ok, perfecto. Y luego, ¿qué pedo? O sea, ahí estoy yo, papayines. Bueno, la verdad es que me costó mucho trabajo porque la primera vez me sacó. La primera vez me sacó y ya no me dejó hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, tuve que volver a crear lo que era el personaje. Tuve que volver a crear lo que es el personaje. Así de que, bueno, la verdad es que sí se modificó bastante porque me dejó con esa pinche ropa estúpida. Así de que, bueno, la verdad es que parezco así como que un tipo niño bueno, ¿no? La verdad es que parezco así como que tipo niño bueno. Dice, al aumentar tus RP subirás de nivel. Eso desbloqueará nuevas armas, equipo y habilidades. Ok, bueno, entonces, bueno, realmente no sé qué pedo. Muestra en la parte superior de la pantalla, puedes presionar hacia abajo para ver tu nivel, ok. Wow. La verdad es que nos hicimos un cambio de color, papayines. Nos hicimos un cambio de color. Nos fuimos ahí, fuimos así como tipo Michael Jackson, papayines. Pues bueno, parece que nos hicimos lo que es un cambio de color, papayines. Nos hicimos lo que es un nuevo cambio de color. La verdad es que fue así como que tipo transformación Michael Jackson. De repente era negro y luego de repente nos volvimos un poquito más more, más blanquitos, ¿no? Así de que, pues bueno, señores, espero ya más adelante. Bueno, la verdad es que no lo sé, espero modificar. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se ve todo glitcheado? Se ve de la fregada esto, papayines. ¿Qué pedo? La verdad es que, bueno, la verdad es que realmente no sé cómo está este desmadre. Lo de la música me preocupa porque realmente voy a tener que quitar lo que es la música. No sé cómo está el desmadre. Yo creo que voy a tener que quitar lo que es algo de la música. ¿Qué pedo? Se ve de la chingada. ¿Qué pedo con los gráficos del GTA V, señores? Nunca había visto unos gráficos tan pedorros, en serio. Creo que todavía hasta los gráficos de Battlefield 4 están mucho mejor que los del GTA V. De verdad no lo puedo creer. ¿Qué pedo, señores? No lo puedo creer, qué pedo. La verdad es que, bueno, ciertamente eso me preocupa mucho lo de la música porque igual y me pueden poner ahí que derechos de autor y la chingada. Entonces, bueno, la verdad es que no lo sé.
Oh, mira, buen trasero, ok, porque vas a tener mucho por su pan. Ok, y aquí dice carrera de recompensas, ok. Ay, camino acá bien pinche malote. Perfecto, bueno, la verdad es que no sé realmente cómo esté lo que es este desmadre, señores. Realmente no sé cómo esté lo que es este desmadre. Y ese güey, ¿qué pedo? Has ganado un trofeo recién llegado. Ay, güey, o sea, nada más así. Le hablaron a ese güey, ¿qué pedo? Necesito una nave y cámara, ahí está, papi. Ahí está, papu. Vámonos, riquis, ¿eh? Ok, la mar uno, se unió uno, se unió 99. Y me imagino que está cargando, ¿no? Esperando jugadores, mapa. Ok, esperando jugadores. Se te mostrarán todos los demás jugadores de la carrera actual y también el vehículo y color que eligieron. También podrías apostar por otros jugadores. Apuesta por el ganador y ganarás dinero. También puedes apostar por ti mismo. Ok, dice jugadores 1 de 8. La verdad es que no sé cómo esté este desmadre. ¿Verdad? De verdad, a ver, es que de cierta forma me estoy desesperando. De cierta forma me estoy desesperando. Ok, a ver. Vehículo, ASEA, ok, ahí está, oh, ahí están los vehículos, ok, perfecto. No confirmado, no confirmado. ¿Y esto qué pedo? O sea, es que no entiendo, no entiendo este pedo. ¿Me están dando a elegir una nave o qué pedo? Me imagino que tiene un costo. Dice, una buena introducción a Los Santos. Dice, solo has visto la ciudad en postales o en la tele. Te lleva a través de Eclipse Boulevard por Rocanford Plaza y pasando el club de gol, carrera de punta a punta por coches. Ok, a ver. Pero dicen que no confirmado, o sea, ¿qué pedo? ¡No, güey! ¿Qué pedo? ¡No, güey! ¿Es neta? ¿Y luego? Dice estadísticas, un ver jugadores, iniciando actividad. Pero, güey, yo no quería esa nave, ¿qué pedo? Ah, ya, no, pues obviamente yo. No tengo ni siquiera dinero, ¿qué pedo? Ok, listos para jugar. Demonios, ¿qué pedo? Y tengo una nave de lo peor, que show. Tengo una... No mames, ¿qué pedo con mi nave, señores? ¿Qué pedo con mi nave? ¡Ni siquiera corre, demonios! ¡Ni siquiera corre mi carro! ¡Qué pedo! ¡Ajá! Me está dejando ganar, ¿verdad? Me está dejando ganar ese perro, ¿ah? Ok, 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 y aquí vuelta. Perfecto, aunque nos hayamos llevado lo que es el pinche poste. Para reaparecer en el último punto de control. Ah, ok, perfecto. Quita negro, ah, qué pedo, maldito negro tramposo. Maldito negro tramposo, maldito negro tramposo, señores. Qué pedo. A ver, qué pedo, venga, venga, venga. Es que la verdad es que no sé ni siquiera qué pedo. Me imagino que ese güey me está dejando ganar por un rollo así, ¿no? Y quiero creer que de esa forma voy a ganar también dinero y poder cambiar lo que es mi look. Quiero yo creer de esa forma, la verdad es que no lo sé. Ok, ok, perfecto. La verdad es que ese güey es buen compa, me está dejando ganar. No sé hasta dónde tengamos que llegar. No sé hasta dónde tengamos que llegar realmente. Así de que, pues bueno. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es en serio! ¡Qué pedo, güey! ¡Vamos, muévete! ¡No! ¿Es en serio? Ahora me va a costar un montón de trabajo alcanzarlo. No lo puedo creer. Y todo porque no quise frenar, papayines. Todo porque no quise frenar. Quise aventármela así de un jalón. ¡Demonios! ¡Damn it! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ay, güey. Ok, supuestamente ya me dejó ganar aquí el compita. La neta, qué buen compa, ¿eh? ¡Qué buen compa! ¡Qué buen compa! Dejándome ganar.
Qué buen compa, pero me imagino que obviamente esto no, hoy estoy jugando contra la, estoy jugando contra la computadora, obviamente, ¿no? La verdad es que no sé cómo está el desmadre. Tendría que irme metiendo poco a poco para ver qué show, la neta es que está medio complicado el pedo. Bueno, no sé si la carrera realmente sea muy larga. No sé qué pedo. Ok, bueno, vamos por acá de este lado. Excelente. Tengo que frenar cuando vaya a dar lo que es la curva, Chavi. No te la quieras acá aventar de pinche. Como aquí, miren, por ejemplo. Aquí, ya ves, así, sin pedos, pinche Chavi, güey. No que quieres dar la pinche vuelta bien pro, güey, no más. Lo único que tiene, güey, bueno, este carro es de que tiene buenos frenos. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Así de que, ok, perfecto, hemos llegado a lo que es la meta, papá. Y en el que viene en primer lugar, denme una lana. Creo que no me van a dar absolutamente nada porque, bueno, no aposté absolutamente nada tampoco. Así es de que, pues bueno, papayines, espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay. La verdad no tengo ni idea de cuánto haya durado. Así de que, bueno, si te gustó, regálame lo que es un like, que ya saben que en este canal pesa mucho. Y pues bueno, papayines, Y pues bueno, papayines, si es la primera vez que estás viendo lo que es mis gameplays y estás de visita en lo que es mi canal, pues bueno, primero y antes que nada te mando lo que es un super saludote y te mando un super besote en tu nalguita derecha y gracias por estar aquí. Pero bueno, esa es la oportunidad que puedes tener para poderte suscribir, papayines. Suscríbete a mi canal, la verdad estarías apoyándome demasiado. Y pues bueno, si compartes lo que es el gameplay, la verdad me estarías ayudando muchísimo. Muy bien, así de que nos vemos en la siguiente conexión de Xavit Games. Cuídense mucho, les mando un super besote, un abrazo. Yo soy Xavit, hasta la próxima. Chao, chao.